Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Bienvenidos a Asunto País, un programa donde discutiremos acerca del acontecer nacional y todo lo que inmiscuye a la política de Venezuela. Presentándolo, nos encontramos Alejandro Conejero, mi persona, @ConejeroC en todas las redes sociales, y mi compañero Luis Felipe Medina Roa, @LMedinaRoa en todas las redes sociales. También podrás encontrar al programa Asunto País en @AsuntoPaís en todas sus redes sociales y en www.asuntopaís.com. Bueno, buenas, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí una vez más en Asunto País. Este es el programa número 20 y estaré conduciéndolo en esta oportunidad yo solo, Alejandro Conejero. Me pueden seguir en mis redes sociales, @ConejeroC, y en todas las redes sociales también, @AsuntoPaís, para enterarse no solamente de la programación que tenemos acá en Humano Derecho Radio Estación, sino también de todos los artículos y todas las publicaciones que se hacen semanalmente en nuestro blog. En los controles, bueno, tenemos a Alejandro Torre y a Melanie Aponte, y hoy contamos con un invitado muy muy especial. Él es Henkel García, analista, instructor de finanzas y director de Econométrica. Henkel, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Bueno, Henkel, queremos conversar contigo en esta oportunidad acerca de todo este revuelo que se ha generado en la opinión pública nacional e internacional acerca de si en efecto hay o no hay default en Venezuela. ¿Cómo es eso de que algunas, empresas, digamos, declaran el default, pero hubo pago de la deuda, hubo pago con retraso? ¿Puedes esclarecernos un poco qué es lo que está ocurriendo realmente alrededor de todo este tema? Sin duda es toda una dinámica muy, muy confusa. Entiendo y es totalmente comprensible que la gente no lo entienda bien, porque hasta para las personas que están metidas en el mundo financiero les resulta confuso. Vamos a explicar un poco cuál es el estatus. En Venezuela, cuando tú emites deuda, tú tienes unos lapsos que te comprometes a pagar la amortización o el pago completo del bono en su vencimiento, y también te comprometes a pagar en ciertas fechas específicas los cupones. En buena parte de los cupones existe un periodo de gracia, es decir, que te dan alrededor de 30 o 60 días que te permiten retrasarte para el pago de los cupones en el caso de el pago del bono como tal o de las amortizaciones. El pago tiene que ser justo en la fecha de vencimiento del bono o los pagos de amortizaciones parciales, si ese es el caso. Lo que ha pasado con Venezuela es que Venezuela primero dejó un grupo importante de cupones en periodo de gracia, y hubo retrasos, y la fecha límite de ciertos cupones se pasó. Y en el caso de las amortizaciones, los fondos no llegaron en la fecha que se había comprometido el gobierno, y eso, por supuesto, técnicamente es un incumplimiento de pago o default. De hecho, hay organismos, sobre todo de organismos que regulan la parte de derivados financieros. En este caso, el que más involucra o el que más tiene referencia e importancia son los CDS, Credit Default Swaps, que son una especie de derivados de cobertura para los momentos en cual un país o una empresa incumple con el pago. Esa institución se pronunció y declaró que había efectivamente un default y que los mecanismos de cobertura empezarían o ya deben empezar, y en ese proceso están, precisamente están. Lo que pasa es que buena parte de estos pagos que no se realizaron a tiempo, después empezaron a llegar de manera tardía. Entonces ahora justo hay una confusión, porque realmente no sabe el mundo financiero de Estados Unidos, sobre todo, no sabe cómo manejar la situación, porque estás técnicamente estás en default, pero también estás enfrente a pagos que están llegando tarde. O sea, finalmente los compromisos están siendo ahorrados, pero no en el tiempo que se fijó cuando se emitió cada uno de estos bonos. Entonces es una situación confusa que hay que analizarla día a día. No, yo no veo otra, pero lo que sí se espera en el mercado y muchos analistas, que finalmente el gobierno venezolano
si deje de pagar completamente todos los bonos, sobre todo los cupones, pero todavía no estamos en ese punto. Y Henkel, ¿qué implicaciones tendría un incumplimiento de pagos para el Estado venezolano? Sí, mucho se ha hablado al respecto. También es algo que es muy difícil de predecir, porque uno pudiese intuir, bueno, sí, se incumple el pago, entonces ya Venezuela va a perder ciertos activos que tenía en el exterior, la situación hacia el interno va a empeorar de manera dramática. El drama de nosotros es que buena parte de los efectos que tiene un default o un incumplimiento de pago en otros países ya lo estamos viviendo, ya los mercados financieros estaban cerrados, prácticamente no había ningún tipo de desembolso de instituciones u otros países hacia Venezuela, lo cual agrava toda la crisis de divisas que existe en el país. Entonces, si me preguntas, pues puede ser que tenga algo de efecto, pero yo creo que el efecto o las causas estructurales va mucho más allá de las sanciones o el incumplimiento de pago que ha tenido Venezuela o que pudiese tener Venezuela de una manera mucho más abierta. Venezuela no está recién entrando en una crisis. Si evaluamos, a partir de 2012, Venezuela empezó a decrecer o a desacelerarse primero y después a decrecer de una manera tremenda. La pérdida de poder de compra, si la comparamos con 2012, también es tremenda. Y todo eso ocurrió antes del tema de las sanciones, antes del tema del cumplimiento de pago. Okay, esto pudiese complicar un poco más, pero yo no lo veo como el elemento fundamental que explica o que pudiese explicar la grave crisis que tiene Venezuela, y por tanto yo veo que sus efectos en el corto plazo por ahora parecían ser limitados. Muy interesante, Henkel. Lamentablemente se nos acaba de acabar el tiempo del primer segmento. Vamos a ir a un corte musical y vamos a continuar, por favor, con, bueno, ¿cuáles son esos factores que tú crees que son los que están generando la crisis y el tema del incumplimiento de pagos, que evidentemente, bueno, ya nos dejaste claro que no crees que sean las sanciones, sino más bien unas políticas, digamos, estructuralmente erradas? Entonces, vamos al corte comercial y volvemos al corte musical y volvemos con el segundo segmento. La bailen con más calor, ya que el que le escuche le suene mejor. Con la misma cadencia y el brillo que del saladillo todavía emana. Nuestra gaita vieja con su esplendor quiere revivir su añejo sabor. Yo te juro que me maravillo con este estribillo de gaita zuliana. Porque aquí se detalla el tresillo en su golpe sencillo que le da más flama. Para que mantenga su cadencia y muy clara la esencia del ritmo de ayer. Y así puedan ver la diferencia de la vieja herencia que nos da placer. Yo te juro que me maravillo con este estribillo de gaita zuliana. Porque aquí se detalla el tresillo en su golpe sencillo que le da más flama. Para que mantenga su cadencia y muy clara la esencia del ritmo de ayer. Y así puedan ver la diferencia de la vieja herencia que nos da placer. ¡Ajúa! Gaiteando con C4 y el pollo brindo. Que estoy asombrado, pues no había cantado algo con más sabor. Para que la bailen con más calor, ya que el que la escuche le suene mejor. Esta gaita que sabe hace cuatro apateó en los aguas, fiesta y parrando. Nuestra gaita vieja con su esplendor quiere revivir su añejo sabor. Yo te juro que me maravillo con este estribillo de gaita zuliana. Porque aquí se detalla el tresillo en su golpe sencillo que le da más flama. Para que mantenga su cadencia y muy clara la esencia del ritmo de ayer. Y así puedan ver la diferencia de la vieja herencia que nos da placer. Yo te juro que me maravillo con este estribillo de gaita zuliana. Porque aquí se detalla el tresillo en su golpe sencillo que le da más flama. Para que mantenga su cadencia y muy clara la esencia del ritmo de ayer. Y así puedan ver la diferencia de la vieja herencia que nos da placer. ¡Neguito, estáis gozando! Desde niño cantando en tresillo a bolero escuchaba. Y esta gaita llamada el tresillo no viene al dedillo y al folclore engalada. No, esta gaita vieja con su esplendor quiere revivir su añejo sabor. Yo te juro que me maravillo con este estribillo de gaita zuliana. Porque aquí se detalla el tresillo en su golpe sencillo que le da más flama. Para que mantenga
mantenga su cadencia y muy clara la esencia del ritmo de ayer. Y así puedan ver la diferencia de la vieja herencia que nos da placer. Yo te juro que me maravillo con este estribillo de gaita zuliana, porque aquí se detalla el tresillo en su golpe sencillo que le da más flama, para que mantenga su cadencia y muy clara la esencia del ritmo de ayer. Y así puedan ver la diferencia de la vieja herencia que nos da placer. Y así puedan ver la diferencia de la vieja herencia que nos da placer. Bueno, estamos de vuelta después de este maravilloso corte para el segundo segmento del programa de hoy. Les recuerdo que estamos con Henkel García, arroba Henkel García en las redes sociales. Él es analista e instructor en finanzas, director de Econométrica, y estamos conversando acerca de, bueno, cuáles serían las implicaciones de un incumplimiento de pagos por parte del Estado venezolano, de que, cómo es este tema de que declararon el default, pero después sí honraron los compromisos adquiridos, y estamos empezando a abordar la discusión de, bueno, cuál es realmente el problema de fondo en las finanzas del Estado venezolano que están haciendo que poco a poco nos acerquemos cada vez más y más a la imposibilidad de honrar nuestros compromisos. Henkel, ¿cuáles crees tú que son esos problemas estructurales? Mira, ya hablamos de la crisis del flujo de divisas que tiene Venezuela y vale la pena un poco detallar al respecto. Si bien el default como tal no es la causante de la crisis actual, pero sí tiene que ver mucho con un asunto de deuda. Venezuela se endeudó de una manera, para mí, irresponsable en el lapso de 2005-2006 hasta la actualidad, o hasta que los mercados estuviesen abiertos, vamos a decir, hasta 2014-2015. La deuda venezolana pasó de 25 mil millones a más de 120 mil millones, y si hay otras estimaciones que la consolidan y la llevan a más de 180 mil millones. Eso con unas tasas de interés en algunos casos extremadamente altas, ¿no? En algunos cupones que llegamos a pagar casi 13% por esos cupones. Estaba claro que esta deuda no iba a tener ningún tipo de problema mientras los precios del petróleo estuviesen altos. Pero en la manera de ejecutarlo, tú tienes que tomar en cuenta que primero hasta dónde se están destinados esos recursos, a veces son proyectos que pueden generar flujo de caja para pagar esa deuda. Eso no se hizo. Y lo otro es que tú tienes que decir, bueno, si yo voy a pagar esto con flujo de los ingresos petroleros, yo tengo que tomar un escenario. Si los precios del petróleo llegasen a caer, a ver si yo puedo cumplir de una manera relativamente holgada con esos pagos. Y resulta que no, o sea, con los precios bajos, entonces todo el castillo de ilusión que había formado el gobierno se vino abajo. Se empezaron a acumular en los últimos años compromisos de deuda o servicios de deuda alrededor de 15 mil a 20 mil millones, cuando la facturación por exportación de petróleo está más o menos a ese nivel, o sea, prácticamente no queda ningún tipo de flujo de divisas disponible en las exportaciones. El gobierno nacional, para poder pagar la deuda, porque hasta hace unos meses la pagaba de manera puntual, de hecho, inexplicablemente, con una voluntad de pago inexplicable para mi gusto, pero se le acumularon estos servicios de deuda y realmente el sacrificio que está haciendo o que se realizó para poder pagar esa deuda fue a costa de las importaciones que se desplomaron, importaciones que no llegan a Venezuela y se transforman en menos producto disponible, en menos materia prima para la producción nacional, y bueno, esa debacle en importaciones más todo un sistema que hacia lo interno te ahoga vía controles de precios y de cambio, hace que la oferta global de bienes y servicios en Venezuela se esté desplomando. Y eso es lo que uno notó a la gente. Eso se transforma en un poder de compra realmente que está también por el suelo, un poder de compra muy precario. Y que si a esto le pones los obstáculos o las distorsiones que el mismo gobierno crea al emitir bolívares de una manera indiscriminada, por decirte un dato, la base monetaria, que es el dinero creado por el Estado, está creciendo 1000% interanual. Entonces eso hace que además tengas una inflación totalmente desbocada, ya es un fenómeno hiperinflacionario, y bueno, y toda la repercusión de que toda esta parte de inflación y caída de los bienes y servicios termina
en la vida cotidiana de la gente, que es realmente un poder de compra, como ya lo dijimos, muy bajo, y que ya estamos hablando de pobreza que se extiende de manera preocupante y triste, y además de eso con un sector salud también propio de toda esta situación que realmente espanta, ¿no? Ni hablar de casos de nutrición, o sea, realmente una crisis sin precedentes en Venezuela, o que quizás tengamos que llegar hasta los años de la guerra federal para encontrar una pérdida de bienestar relativa parecida a la que estamos viviendo hoy en Venezuela. Y Henkel, ¿cuáles crees tú que sean entonces, digamos, las motivaciones o los intereses que están en juego de la élite dominante que tiene el control político del gobierno para, a pesar de toda esa, digamos, horripilante descripción de la economía nacional que tú nos acabas de dar, que además de horripilante es absolutamente cierta, de que cada vez que uno va a la calle, bueno, se encuentra con gente hurgando en la basura, ya muchos lo dicen a modo de chiste, pero yo lo digo con muchísima preocupación, o sea, ya no hay perros callejeros porque la gente se los merienda. Y a pesar de todas esas cosas que están ocurriendo, tú lo decías, el gobierno tiene una voluntad de pago, digamos, imbatible, y a algo se tiene que deber esto. Y bueno, ¿cuáles crees tú que sean sus motivaciones y sus intereses al respecto? Bueno, vamos a hablar sobre las motivaciones de la inacción. Aquí el juego no está enfocado en el bienestar de la gente, el juego está enfocado en mantener el poder. Y una apertura económica o ofrecer mayores libertades económicas, políticas y sociales a la gente va en contra de un grupo de personas que lo que quieran es acumular poder. La libertad realmente ya es una forma de concentración de poder, y el gobierno quiere totalmente lo contrario, ¿no? Y lo del pago de deuda pareciera que un grupo importante de la gente del gobierno o grupos cercanos pareciera tener posiciones importantes en esta deuda, porque no se explica esta voluntad realmente, porque al final estás pagando quizás a los entes capitalistas emblema que hay en el mundo, ¿no? Y sobre todo que buena parte está en Wall Street, en Nueva York, y el gobierno ha pagado de una manera realmente extrañamente muy muy puntual, ¿no? Y con un esfuerzo tremendo hacia lo interno. Entonces, pues pareciera que esto es un juego de no vamos a modificar nada, porque modificar el status quo nos va en contra, es algo que es una situación que no queremos, y pareciera que debe ser ese el juego. Eso es, ya entendiéndolo así, del grupo que hoy hace vida el gobierno, es un grupo que realmente lo que busca es un beneficio propio y no el de la gente, entonces ya empieza a darte o empieza a explicar ya muchos fenómenos bien, bien extraños que hay en la economía venezolana, como por ejemplo que todavía hay liquidaciones de divisas, no se sabe a quién, no se sabe los montos, pero todavía hay liquidaciones de divisas a 10 bolívares. Es increíble, y bueno, vamos a ir a un segundo corte musical, Henkel, para que hablemos en nuestro tercer segmento sobre dos cosas que me parecieron importantísimas que te referías en tu última intervención. Uno, la pobreza como un plan de dominación. Y dos, bueno, ¿qué intereses tienen los acreedores de la deuda en Venezuela más allá de sus intereses financieros? Porque pareciera, bueno, que hay, digamos, una íntima relación con la élite de gobierno. Vamos al corte comercial, al corte musical. Hemos pegado lo de corte comercial hoy y volvemos a discutir sobre estos dos temas. Margarita se merece una corona imperial.
especial. Por el vapor, el vapor, el vapor, por el vapor, el vapor, el vapor. Por el va me fui de casa, me puse a estudiar la náutica, aprendí la matemática y otras ramas de estudiar. Por el va me fui de casa, me puse a estudiar la náutica, aprendí la matemática y otras ramas de estudiar. Por el vapor, el vapor, el vapor. Y aprendí a respirar también. De no querer, por el gallo me enfermé, se me puso el rostro pálido, por eso me encuentro inválido a pesar de no querer. Por el vapor, el vapor, el vapor, por el vapor, el vapor, el vapor. Por el vapor van a escuchar esta música gallega, pero es el ama que pega y más fácil para cantar. Por el vapor van a escuchar esta música gallega, por eso es la más que pega y es más fácil para cantar. Chingriquitín, 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 que te digo, chingriquitín, 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 chingriquitín. Por el bafo al exterior me puse a estudiar analítica, aprendí también política y de todo en general. Por el bafo al exterior me puse a estudiar analítica, aprendí también política y de todo en general. Por el vapor, el vapor, aire, aire. Por el vapor, el vapor, el escucha, vapor, Simón. El vapor, el... Por el vapor, para escuchar esta música gallega, pero es en la más que pega y es más fácil para cantar. Por el vapor, para escuchar esta música gallega, por eso es la más que pega y la baila encima. Bueno, estamos de vuelta para el último segmento de este programa y quedábamos acá con el especialista Henkel García, que les repito es director de Econométrica, en discutir, bueno, la pobreza como un plan para la dominación nacional y cuáles son los intereses, más allá de los intereses financieros, de los acreedores de deuda venezolana en Venezuela. Primero habría que conocer cuáles son no tenemos una lista, ¿no? de los acreedores. Fíjate que ya en las últimas horas ha subido un poco más el perfil de las instituciones que tienen, y un trabajo de Bloomberg deja claro que ya instituciones que hacen vida en Estados Unidos, ya buena parte de ellos se desprendieron de posiciones que tenían en la deuda venezolana. Y antes se hablaba que cerca del 70% de la deuda venezolana estaba en manos de este tipo de instituciones, y según el data recopilada por Bloomberg, piensan que es alrededor de 20% lo que tienen donde está lo correspondiente a los bonos venezolanos, que estaría en manos de este tipo de instituciones financieras de Estados Unidos. O sea, la exposición es relativamente baja, pero bueno, 20% no es... no deja de ser un monto importante. Pero el resto es muy poca la información que se sabe. Y bueno, uno lo que puede intuir es que sí, es que hay un interés realmente destacable en el pago, cosa que otros gobiernos afines no tuvieron. Porque si uno recuerda, el último gran incumplimiento de pago que hubo en Latinoamérica fue el de Argentina. Ecuador creo que tiene uno más reciente, pero a nivel de monto, Argentina fue un caso emblemático que fue a comienzos de este siglo, en 2001, si mal no recuerdo. El incumplimiento de pago no lo lleva a cabo, no lo realiza Néstor Kirchner. De hecho, fue uno de los 5 o 6 presidentes que tuvo Argentina en esta época de gran tumulto político que hubo en ese país. Pero Kirchner, al llegar, tampoco revirtió esa situación. Dijo que no, nosotros vamos a dejar de pagar porque, cito casi textualmente, nos vamos a hacer pasar hambre al pueblo argentino. Entonces, si personas como Kirchner, afines, muy, muy afines al gobierno venezolano, tomaron esa actitud en algún momento, uno no entiende cómo la posición del gobierno venezolano es tan distinta a la que... a la que tuvo Kirchner, porque uno, si bien yo no creo mucho en estas clasificaciones derecha-izquierda, pero pare,
pareciera no una actitud propia de un grupo que se califica de izquierda. La actitud de Kirchner va en línea con esa definición, esto sin poner ningún juicio de valor o ético sobre si se deben cumplir con el pago de la deuda externa o no. Pero sí llama la atención el comportamiento que ha tenido el gobierno venezolano. Y bueno, esto nos lleva a la otra pregunta, Henkel, que es, bueno, ¿tú crees que en Venezuela la élite dominante tiene un plan de mantenimiento o conservación del poder a través de la pobreza? Sí, yo creo que si ellos pudiesen tener un sistema de dominación donde la gente tuviese un estilo de vida medianamente decente, lo harían. Lo que pasa es que el mismo sistema de control social te lleva a que termines una pobreza desatada. Pero en todo momento no fue así, porque hay que recordar que cuando aquí hubo precios de petróleo altos, no porque Venezuela subió su producción, su productividad, sino porque simplemente hubo precios de petróleo altos, entonces la gente tenía ciertos bienes y estaba relativamente contenta también con el gobierno. Y yo creo que también ya ahí existían métodos de control social. Lo que pasa es que esos métodos de control social, que al final te ahogan a nivel de libertades, te estrangulan la actividad económica, al final terminan una pobreza extendida. Entonces, si ellos pudiesen tener un escenario totalmente distinto, es decir, que los precios del petróleo otra vez llegasen a 120, 150 o subiera a 200, entonces tú podrías sentir algo de bienestar, pero con unos mecanismos de control social. Con esto te quiero decir que la pobreza per se no es el mecanismo de control social, sino que el control social te lleva a la pobreza, ¿no? Eso es más o menos así la relación que hay con la pobreza que tenemos hoy en día. Bueno, muy bien, Henkel, ya lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero realmente agradecerte por todo este análisis que nos has dado acerca, bueno, de la situación de la deuda externa venezolana, el incumplimiento de pagos que sí se pagó, pero que, bueno, es default. Y ya para cerrar el programa, yo sé que esta debe ser la pregunta del lugar común que más has escuchado en tu vida, pero ¿qué tiene que hacer Venezuela en términos económicos para volver a ser productiva, para volver a tener cierto nivel de bienestar, para salir de la hiperinflación que semana a semana y próximamente día a día pone de rodillas a los bolsillos de los venezolanos? Bueno, no hay una receta, ¿no? Porque a nivel de cosas que hay que hacer es una lista grande, porque al final es un plan no puntual de atacar una que otra arista en la Venezuela de hoy, sino que tiene que ser un plan prácticamente de reconstrucción nacional. Eso es un plan muy amplio, pero te puedo decir los lineamientos generales que debe tener. Es transitar hacia una economía mucho más libre respecto a la propiedad privada, con instituciones inclusivas, con mayores libertades económicas, políticas y sociales, ¿no? Un modelo donde haya desconcentración del poder, donde quizás sea un sistema mucho más federal, un sistema que garantice la armonía entre la gente, armonía política, pero también armonía entre todos los ciudadanos, a toda escala social en Venezuela. Y bueno, es un plan que si desde el punto de vista de medidas específicas, yo le diría a la gente que revisara lo que se hizo en el plan Agenda Venezuela en 1996, cuando se levantó el último control de cambio. Pero bueno, eso sería la referencia, pero lo que necesita Venezuela es eso y mucho más, y sobre todo en el tema institucional y en el tema de crear un ambiente que realmente sea adecuado y que genere la confianza necesaria para que la actividad económica se lleve, para que cada ser humano se pueda realizar profesionalmente como ser humano y aportar para el país, ¿no? Que es al final lo que todo el mundo quiere, tanto para sí como para las personas que lo rodean. Bueno, Henkel, muchísimas gracias por, además, no solamente dibujarnos unas líneas estratégicas, sino también además darnos referentes. Agenda Venezuela 1996, voy a buscarlo y a documentarme al respecto, porque ciertamente creo que es algo en lo que todos debemos meter el ojo. Quería, bueno, agradecerte una vez más por tu participación en el programa de hoy, desearte muchísimo éxito y
Bueno, decirle a nuestra audiencia que te pueden seguir en todas tus redes sociales como arroba Henkel García. Les recuerdo, él es analista e investigador financiero de Econométrica, es director de Econométrica. Yo soy Alejandro Conejero, arroba Conejero C en todas mis redes sociales. Esto es Asunto País, arroba Asunto País en todas las redes sociales. Y en los controles estuvieron Alejandro Torres y Melanie Aponte. Muchísimas gracias.